Hola a todos. La Comuna 6 12 de Octubre realizó varios videos a través de las organizaciones sociales y medios de comunicación de la comuna. En esta oportunidad vamos a traer historias de COVID y Picacho con Futuro. Vamos a conocer una historia de esta última organización que tiene que ver con cultura ambiental. Mi nombre es Eduardo Andrés Gutiérrez Jiménez. Desde el Centro de Formación Agroecológico Urbano, el CEFAU, él nació de unas ideas de la gente de la comunidad, donde miraron que se podía aprovechar el espacio verde que tenía la Junta. Entonces, en reuniones y con gestiones de personas que ahorita ya no están en la Junta, pero en ese momento ayudaron mucho para esto, entonces llegó ese proyecto a San Francisco de Paula y en estos momentos estamos en ese espacio. ¿Qué es? Es un lugar donde se le enseña a los ecoverteros de la comuna 5, 6 y 7 a sembrar orgánicamente, a aprovechar los recursos que tenemos, residuos sólidos, residuos orgánicos, para volver a reutilizarlos y volverlos a ingresar a la tierra y a ser amigables con el medio ambiente. Daniel Arenas. Tengo 22 años, habito en la Comuna 6, en el barrio La Esperanza, sector San Francisco de Paula. Soy tecnóloga ambiental y uno de mis hobbies es trabajar en la parte ambiental, pues como voluntaria en el Centro de Formación Agroecológico Urbano. Allí tenemos diferentes actividades en las cuales nos enfocamos en la parte de siembra, de reciclaje, de reutilización de los recursos naturales, en el cual yo realizo siembra. En la siembra realizamos siembra de lechuga, realizo siembra de tomates, de cebolla. Realizo abonos orgánicos para fertilizar las plantas. Hago un proceso de reciclaje en el cual separamos el plástico, el cartón, el vidrio, el metal para venderlo y así le aportamos al medio ambiente o le aporto al medio ambiente. Realizo actividades de talleres con la comunidad, con los jóvenes, con los niños. A mí me gusta mucho realizar este proceso
porque pues es un proceso que es muy, pues es un proceso que le aporta mucho al planeta y es una de las cosas fundamentales pues en mi vida, la parte de la naturaleza, el contacto con la naturaleza, ya que eso es, pues la naturaleza para mí es como si fuera un dios. Entonces ella para mí es algo muy importante. Yo a la hora de sembrar, cuando siembro siento muchas cosas bonitas porque la tierra es muy agradecida y ella lo que hace es devolverme ese, con solo uno tirar, pues sembrar una semilla, ella a mí me da un alimento que me sirve para nutrirme, para estar bien. Entonces eso es algo que me llena. Dentro de unos años me veo pues seguir trabajando con el medio ambiente porque me gusta mucho, y también en la parte social, dándole un enfoque pues social y ambiental, socioambiental. La justicia restaurativa es el tema que veremos a continuación y fue realizado por la organización COVID gracias a los recursos de presupuesto participativo. De prácticas restaurativas en la institución educativa y cultural Jesús Amigo nace desde el año 2009. ¿De dónde surge? Surge de la necesidad, una necesidad sentida frente a los procesos de convivencia para buscar estrategias alternativas para el manejo de situaciones de conflicto. Lo que nosotros empezamos a hacer es un proceso de investigación donde empezamos a tabular todas las situaciones de conflicto que se presentaban, a clasificarlas por tipología, las frecuencias, y una vez determinado todo este problema que teníamos frente a las situaciones de conflicto, empezamos a buscar estrategias alternativas. Para mí la justicia restaurativa resuelve los problemas sin ningún tipo de castigo. Para mí la justicia restaurativa es una forma de reparar al otro cuando se le hace daño. Bueno, para nosotros pensar en cómo aplicar la estrategia de prácticas restaurativas, tenemos pues como varios enfoques. Hay varios asuntos, y es que la comunidad educativa está compuesta por diferentes entes. En el caso de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que son pues nuestra población de razón de ser, nosotros pensamos en varias estrategias. Para nosotros el tema de la escucha activa, el diálogo permanente y el tema de potencializar las habilidades para la vida se ha hecho pues como en nuestros pilares fundamentales, pensados de que generar procesos resilientes en los muchachos que les permitan a ellos mismos afrontar sus situaciones de conflicto, que es el fin último de las prácticas restaurativas. Pensar en las consecuencias de mis actos y en cómo reparar al otro frente a dicho daño que ocasioné. Y el otro pilar fundamental son las familias. Para nosotros las familias también se han hecho fundamentales, porque no tiene sentido implementar prácticas restaurativas en la escuela cuando en la casa sigue habiendo un manejo punitivo de las situaciones de conflicto. Nosotros para hacer la justicia restaurativa en nuestro colegio, hablamos con la profesora para que en vez de castigarlo, lo corrija y hable con él. A mí en lo personal me gusta mucho el sistema que utilizan en el colegio de justicia restaurativa, porque así se le enseña a los chicos a aceptar sus errores y de cierta forma también a que deben reparar el daño que le causan a su compañero de una buena forma, dialogando o llegando a un acuerdo.
Bueno, los logros más significativos de esta experiencia a nivel interno frente a las relaciones de los estudiantes. Hemos logrado que los muchachos puedan solucionar entre ellos mismos las situaciones de conflicto que se les presentan, lo que administrativamente para nosotros es muy satisfactorio porque nos genera pues como más tiempos para atender otras situaciones y ya no estamos tan centrados en resolverles todos los conflictos que se les presentan a los muchachos, aunque obviamente hay un acompañamiento desde la institución y desde la coordinación de convivencia. Los muchachos ahora son más conscientes de ponerse en los zapatos del otro, de tener relaciones de respeto, son más conscientes de que sus actos afectan al otro y lo más importante, yo creo que esa concientización de que yo no actúo de manera negativa por miedo al castigo, sino porque tengo unas consecuencias negativas frente al otro, yo creo que es lo más significativo. A mí me gusta el tema de la justicia restaurativa porque nos ayuda a solucionar los problemas de una manera que no sea tan mala para nosotros, que sea más bien como, en vez de regañarnos, hablarlo y así poder solucionar las cosas. Los cambios positivos que hay en los chicos en este momento con la forma de justicia restaurativa es que ya ellos mismos buscan las soluciones sin necesidad de tener que llegar a una rectoría que les pongan un castigo fuerte. Simplemente saben que si cometen un error deben de buscar la manera de restaurar a esa persona. El reto es seguir expandiendo, seguir generando conciencia, seguir movilizando a toda la comunidad académica que sea posible en términos de que ojalá las prácticas restaurativas llegasen a ser una apuesta de ciudad. A veces hay que perder para aprender a ganar. Hoy la tristeza se viste como regalo. Esto lo tengo firmemente y presente en mi conciencia. Regresamos a Recuenta. La próxima entrega que vamos a ver viene gracias a la Corporación COVID y tiene que ver con la cultura otaku. ¿Ustedes saben qué es? Vamos a conocerlo a continuación. El trabajo de los nuevos medios digitales o de los nuevos procesos de comunicación digital ha llevado a que se creen un montón de subculturas o un montón de personas trabajando hacia la construcción de un nuevo modo de comunicación a través del proceso digital. Esto ha llevado a la creación de nuevas subculturas como los gamers, como los grupos a través de WhatsApp, los grupos a través de Facebook, el tema de la utilización masiva o ya imponencial de lo que es el Twitter, de lo que es Hi-Fi, de lo que es todo ese elemento que condensa ya el tema de las redes sociales y el tema de la comunicación digital, que es la parte más interesante. Ahora Taco es una persona que ve anime, pero las personas normales les dice caricaturas japonesas, también ve manga, compra pósters, colecciona figuritas. Existen muchos tipos de otakus, que son los otakus pasivos, los otakus muy, pero muy malos, son los que viven en la red oscura del anime, y hay otros que solo ven los animes que son gore, terror, suspenso. Si
siempre habrá una defensa de lo que es la comunicación interpersonal, la comunicación uno a uno, la comunicación más cercana con las personas. Pero la creación de todas estas nuevas subculturas ha llevado a que los usuarios lleven los sentimientos, lleven las conversaciones, lleven la supuesta comunicación a todo el tema digital. Y esto puede ser en parte muy bueno, muy interesante, pero en parte de mucho cuidado. ¿Por qué? Se hace una desadaptación de la realidad y el usuario asume que está metido en algo que es real, pero que realmente no lo está llevando a buenas cosas. El tema de la ballena azul, el tema de crear grupos en Facebook para generar procesos no formativos o que generan violencia en la misma comunidad, que muchas veces se ve ya en el mundo real. Estas partes es la que debemos entrar a combatir. Mi juego favorito es InBuy. Puedo crear una realidad donde yo puedo estar donde quiera, cambiar la ropa de mi personaje, el pelo y todas las cosas, algo que yo no puedo hacer en la vida real. Pues lo del pelo sí puedo, pero no puedo lo que es la ropa, cambiar el cuerpo y todas las cosas. Y también comencé a crear mi personaje fue porque quería hacer una historia, quería hacer cómics y quería pues hacer algo que fuera diferente a los demás, como no estar chateando o estando escribiendo con otras personas en Facebook, que fuera algo más interactivo. Bueno, para mí el mundo de los videojuegos es una forma de entretenerse, de pasar el tiempo libre sin estar en las calles y sin tener preocupaciones, una forma de divertirse. En realidad el que más juego es FIFA, pues porque por el tema de que me gusta mucho el fútbol, lo practico. Podemos pues jugar con nuestros jugadores favoritos, manejar a los jugadores, a Cristiano, a Messi, sentirse dentro del juego. Yo como madre de un adolescente que le gusta el mundo virtual y el mundo web, me enfrento a que ella no hace una socialización real con sus compañeros, que ella prefiere pues estar como en ese mundo virtual sin tener que tratar mucho frente a frente con las personas, aislándose un poco del mundo y prefiriendo pasar tiempo en el mundo virtual, ya sea haciendo varios temas, leyendo, construyendo un mundo virtual, que compartiendo con sus compañeros, porque le es difícil relacionarse con personas en el mundo real. Ojalá los padres ingresen con los hijos a donde ellos están ingresando y no entren en un proceso de dañarles lo que ellos quieren. Es deje que naveguen ahí, pero muéstrele lo bueno y lo malo que tiene. Mi consejo para la gente que les gusta los videojuegos es que pues que no se dejen atrapar tanto por ellos, también compartan en el mundo social. Desarrollar una idea de negocios requiere de esfuerzo y dedicación. En la próxima historia que nos trae COVID, vamos a conocer un poco ese esfuerzo que hacen los habitantes de la comuna 6-12 de octubre por emprender. Población civil en la implementación de los acuerdos de paz es muy importante, es vital, porque desde ahí se genera todo el apoyo, todo el entendimiento, toda la comprensión que se debe tener con el proceso, porque en este momento se dedica todo el mundo a juzgar, a criticar, pero no a apoyar una situación que desde hace más de 40 años venimos sufriendo. La forma de la sociedad civil aportar al acuerdo de paz, al proceso de paz, es desde las organizaciones
organizaciones sociales, empezando por las organizaciones sociales de base, que son las más importantes, las que tienen más contacto con la comunidad y las que deben entender mejor para poder multiplicar en las comunidades todo lo que tiene que ver con respecto al proceso de paz. Bueno, Emprendedores de Vida es un colectivo que busca transformar una cultura en paz territorial, basado en derechos humanos. Quiere generar inclusión en todo el territorio y que se expanda no solo a nivel de la comuna, sino a nivel ciudad, a nivel departamental y, por qué no, de país. Somos personas que hemos sido resilientes, que hemos tenido la capacidad de ser emprendedores en medio de dificultades. En este momento estamos buscando que las personas del territorio se incluyan, hagan parte de estos emprendedores que queremos dejar en la ciudad. Emprendedores de Vida implementa actividades que generen la participación ciudadana de toda la generación. Niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, no importa si es de raza, si es de etnias. La idea es que todos los grupos poblacionales hagan parte de esto, que se vea la inclusión. De hecho, la Secretaría de Inclusión Social, Derechos Humanos y Familia hace parte del proceso que llevamos. Estamos realizando ferias barriales, estamos realizando jornadas recreativas, estamos haciendo, dentro de esas tomas recreativas, ponemos a participar los niños también para que tengan en cuenta la conciencia en derechos humanos. Tenemos mucho apoyo de la subsecretaría. Se está realizando un diagnóstico rápido participativo que nos brinde más información para poder generar lo que son las estrategias, foros, encuentros, talleres. Deseamos dar capacitaciones. Consideramos que las mujeres también hacen parte de este proceso. De hecho, una de las participantes es la coordinadora del grupo de mujeres de la Comuna 6. Ella nos ha facilitado la posibilidad de llegar con esta estrategia de cultura de paz al grupo de mujeres. Los hemos puesto a participar. Queremos brindarles capacitación para el hacer. Queremos saber que todos pueden hacer parte de esta cultura y aportar su granito de arena en el territorio. Para Emprendedores de Vida, la paz es una sana convivencia, es tener ese aporte para brindarle al país un mejor espacio, para dejarle a nuestros hijos, nietos, toda la descendencia que venga, un espacio mejor. Queremos implementarla porque consideramos que dentro de todo el proceso que vive el país en este momento, con el tema de los posacuerdos, con el tema que se viene liderando desde La Habana, es incidir y aportar el granito de arena que queremos dejar. Emprendedores de Vida quiere aportar en esa transformación de cultura de paz, y la paz sería la tranquilidad que queremos dejar en el territorio. Una gran reflexión que debemos de tener en cuenta todos frente a los acuerdos, frente al proceso, frente a la implementación de los acuerdos, es que todos hicimos, de una u otra forma, hicimos parte del conflicto, con la indiferencia, con el apoyo, con muchas cosas, con la misma rabia que manejábamos, tantas cosas que cometimos. Hoy hacemos el llamado a que todos seamos partícipes también de esos acuerdos, que todos apoyemos la implementación y que de una u otra forma estemos apoyando, ayudando, multiplicando estos acuerdos que se dieron, porque deben de ser integrales para toda la comunidad, para toda en general, para toda la ciudadanía y para todas las organizaciones. Mi mensaje es de Emprendedores de Vida: para que sean un emprendedor de vida, yo considero que todos somos emprendedores de vida. Todos aportamos desde la sana convivencia, la formación en valores, desde el hogar lo podemos hacer. ¿Qué necesitamos para pertenecer a Emprendedores de Vida? Tener ganas, tener sueños, tener pasión y querer incidir y aportar un mejor mañana para los demás, para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros vecinos. Hemos llegado al final de Recuenta, historias que se narran con vos. Recuerden que tenemos un compromiso cada 8 días para seguir conociendo las historias que nacen desde sus territorios. Hasta pronto.
Thank you.